Documentales Universales Sin Límites presenta 10 usos del agua oxigenada para la salud, el hogar y la belleza. Es muy probable que cuando niño hayas tenido un encuentro doloroso con el agua oxigenada. Entonces recordarás que es la herramienta mágica de las abuelas para curar nuestras heridas, aunque todos sabemos que arde un poco cuando se le aplica. Sin embargo, no solo sirve para eso. El agua oxigenada tiene tantos usos increíbles que después que vea este video querrás salir corriendo a la farmacia a comprarla. Sí, así como lo escuchas. Esta maravilla olvidada es conocida como remedio para curar heridas. Es un excelente ayudante que te servirá para superar muchas dificultades cotidianas, pero además un producto tan barato con un montón de usos que no imaginas. En Documentales Universales Sin Límites hicimos una lista de 10 usos increíbles que puede dar al agua oxigenada y queremos compartirla contigo ahora mismo. Además, te diremos cómo utilizar el agua oxigenada para combatir virus y bacterias. Dale me gusta si quieres conocer todos los usos que protagoniza el agua oxigenada. Pero antes de pasar a ver esta lista, te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Pues bien, empecemos. Número 10. Tratar raspones o heridas. Este es el uso más tradicional del agua oxigenada, al menos uno que todos conocemos. En realidad es un antiséptico, lo que significa que evita que una herida se infecte y empeore. Tratar una herida con agua oxigenada es el primer paso para evitar que pase a mayores consecuencias. Pero si se trata de una herida o corte grande, deben tomarse otras medidas. Número 9. Eliminar hongos de los pies. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno aplicada en los pies evita los problemas de hongos que causan afecciones y mal olor. Lo que se llama pie de atleta es una infección de los dedos de los pies, tan común como desagradable. El agua oxigenada puede ser un remedio natural perfecto para combatir este problema. Solo debes mezclar en un recipiente con atomizador 50% de agua común con 50% de agua oxigenada y rociar las partes afectadas, dejando que se seque solo. Debes repetir este procedimiento todas las noches hasta eliminar el problema. Número 8. Blanqueador de ropa. Como una alternativa al blanqueador, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Si añades una taza de agua oxigenada en tu lavadora, hará que tus prendas blancas se vuelvan mucho más claras. Además, el agua oxigenada es uno de los mejores productos para quitar manchas difíciles como la de sangre o el vino. Para esto, aplica directamente una pequeña cantidad directamente sobre la mancha, esperar un minuto, luego frótalo y posteriormente enjuagar con agua fría. Número 7. Manchas en la piel. El agua oxigenada es un gran aliado para eliminar manchas en la piel. Utilizarla constantemente puede dar resultado en solo 2 semanas. Para ello, se recomienda aplicar sobre la mancha usando un algodón y evitando hacerlo cerca de los ojos, para así evitar causar irritación. Número 6. Limpiar las axilas y eliminar el mal olor corporal. El peróxido de hidrógeno es ideal para limpiar las axilas y blanquearlas de las manchas que van provocando los desodorantes. Además de esto, también ayuda a combatir los malos olores corporales. Si sufres de sudoración excesiva, sobre todo en verano o cuando hace mucho calor, el peróxido de hidrógeno puede ser de mucha utilidad. Gracias a su acción antibacteriana, eliminará los microorganismos responsables del mal olor en las axilas
Para usar el agua oxigenada como desodorante, pueden beber un pañuelo de papel y pasar por debajo de los brazos. Número 5. Para eliminar el mal olor de los zapatos. Si notas que tus amigos huyen cuando te quitas los zapatos, probablemente está produciendo mucho sudor, lo que significa más alimento para que crezcan las bacterias, causando malos olores. Este olor puede empeorar si usas el mismo calzado todos los días. Afortunadamente, la solución a este problema es bastante simple. El agua oxigenada puede librarte del mal olor de los pies en poco tiempo. Solo tienes que echar un poco de agua oxigenada en los zapatos o calcetines antes de usarlos. Número 4. Blanquea tus uñas. Si sufres porque tus uñas tienen un tono amarillento por el uso excesivo de esmaltes, no te preocupes. Solo necesitas darles un respiro a tus hermosas uñas y sumergirlas en agua oxigenada. Así es, porque este milagroso producto contiene un químico que te ayudará a limpiarlas perfectamente. Solo debes correr a la farmacia y conseguir una botella de agua oxigenada de 10 volúmenes. Agregar 10 gotas en una taza de agua y sumergir tus uñas por 5 minutos. No olvides enjuagarla perfectamente después. Realiza este procedimiento 2 veces por semana y tus uñas lucirán perfectas. Número 3. Limpiar cristales. Los cristales a veces pueden ser difíciles de limpiar y siempre terminamos recurriendo a productos industriales. Sin embargo, es más fácil de lo que parece. Sí, solo necesita un poco de agua oxigenada para hacer un limpiador casero potente. Si utilizamos una mezcla de peróxido de hidrógeno y agua a partes iguales, habremos creado un limpiador de cristales muy potente que dejará vidrios y espejos como nuevos. Número 2. Limpiar y desinfectar la nevera, el lavavajillas y la bañera. De los electrodomésticos que tenemos en casa, estos son los que tienen una mayor exposición a bacterias, a los olores y suciedad, ya que son en los que hay siempre comida. Haremos una limpieza a fondo con agua oxigenada y quedarán relucientes. Si quieres que tu vajilla quede perfectamente limpia, esta es una opción genial, pues aunque tengas lavavajillas, sabrá bien que las cosas no siempre quedan como esperas. La mejor solución es echar un pequeño chorro de agua oxigenada en la caja del lavabo y verás que tus platos quedarán relucientes. Para desinfectar la bañera, tendremos que rociarla directamente con agua oxigenada. De esta manera, eliminaremos el moho y las bacterias. Número 1. Agua oxigenada como enjuague bucal. El agua oxigenada es uno de los enjuagues bucales más efectivo, económico y poco conocido. Es ideal para la limpieza bucal, pero no debes tragar el agua oxigenada, ya que puede provocar daños en tu organismo. Haz gárgara con una cucharita de agua oxigenada diluida en un poco de agua. Manténla en la boca durante 10 minutos y luego bótala. Matará los gérmenes bucales, blanqueará los dientes y aliviará momentáneamente el dolor de esa muela que aún no te han tratado. Este enjuague es la solución perfecta para los hombres que no les gustan bajar a la pecera con temor a contraer bacterias. Si quieres hacerlo de manera segura y sin temor, te recomiendo un enjuague bucal antes y después de descender a la pecera. Dime en los comentarios de dónde nos visitas y si tienes alguna otra recomendación para la utilización del agua oxigenada en tu hogar. Nos encantaría conocer tu respuesta. ¿Te ha gustado este video? No espere más y apriete el botón de me gusta para que podamos hacer más videos para ti.
Compártelo a tus amigos y déjalos conocer los beneficios del agua oxigenada. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.